dentro de la producción agrícola urbana, los germinados tienen un gran potencial. ¿Por qué? Porque es que el germinado es alimentación viva y genera una gran cantidad de nutrientes, tal vez los mejores que puede obtener el ser humano. Un germinado potencializa los nutrientes. ¿Qué nutrientes puede potencializar? Las vitaminas, los minerales, oligoelementos. Los oligoelementos son los minerales en pequeñas dosis que son las adecuadas para el organismo. Y algo muy importante es que le trae una gran cantidad de enzimas que son fundamentales para poder hacer el metabolismo celular al interior de nuestro organismo, lo cual beneficia que los alimentos se puedan estructurar de una mejor manera y puedan tener una mejor biodigestibilidad. La historia de los germinados es lo más lindo. La de la agricultura es un invento de la mujer. Nosotros no tenemos nada que ver en la agricultura. La agricultura es de la mujer. La mujer empezó a ver semillitas, la mujer empezó a ver raicitas, la mujer empezó a coger, ¿cierto? Mientras el hombre se iba de cacería, mientras el hombre era machista, mientras el hombre le... ¿cierto? Pero la verdadera historia de los germinados y de todo el cuento de la agricultura y todo es la mujer. La mujer es la gran pionera de la agricultura. Y en el tema de los germinados, los chinos trabajaron fuertemente, hicieron enciclopedias de salud de germinados. Este sirve para tal, tienen libros de las formas y tamaños de las semillas a comparación con los órganos. Y hay unos estudios grandes que nos cuenta que, por ejemplo, la forma de la semilla ayuda a la forma del órgano. Esta semilla se parece al hígado, esta semilla, y es, empezaron viendo. Y hoy en día los estudios científicos, científicamente comprobados, nos dan que comprobamos un libro de germinados de 3.000 años antes de Cristo y un libro de nutrición actual y da para lo que sirve cada germinado. Los germinados tienen una historia muy larga dentro de la humanidad. Podemos hablar de unos 3.000 años de historia de los germinados. Lo que pasa es que de pronto no han sido muy publicitados dentro de nuestro medio, pero ahora con estos temas que estamos viendo por los efectos del cambio climático y también cuando hablamos de la misma soberanía alimentaria, pues empiezan a obtener un nivel mayor de conocimiento entre la población. Y hoy por hoy es indispensable que nos alimentemos bien, porque todos sabemos que la agroindustria pues presenta una serie de alimentos que no son los mejores. Y este tipo de germinados pues nos va a proporcionar una nutrición muy saludable. Entre los estudios, ¿qué tratamos de germinar nosotros? Los que más aportes nutricionales nos dé. ¿Qué germinamos? Ahora tú te comiste un girasol. ¿Cuándo te imaginaste tú que te ibas a comer un girasol? Nunca. Te imaginas la flor amarilla así grande, pero nunca te imaginaste que te ibas a comer el valor de los carotenos que tiene el girasol, los aceites que tiene el girasol, porque ahí te comiste todo eso concentrado. Entonces, están las alfalfas, está el girasol, están los trigos, está la remolacha, están los nabos, están los nabos, está el rábano, está el trigo, está el maíz germinado, es delicioso. Tengo, ahora me llegó semilla del pira, con el que se hacen las crispetas. Se germina y es dulcecísimo, es delicioso, eso es un germinado, se saca también en extracto. Ahora estamos trabajando muy duro el trigo para limpiar los tratamientos de quimio y de radioterapia. Lo ideal, por ejemplo, cuando se germina o más cuando se va a consumir, es que se haga una combinación de esos germinados, porque así se van a obtener mejores nutrientes. Porque los germinados
por ser una planta que también se tiene que defender de tóxicos en el medio ambiente y de plagas, etcétera, pues entonces ella también genera como una especie de protección que en pequeñas trazas no genera ningún perjuicio para la salud humana, pero que si se consume el mismo germinado siempre, pues de pronto no va a ser tan positivo. Igual pues sería un consumo a nivel macro que te pueda generar algún inconveniente, pero sí sería bueno tener en cuenta eso de que el germinado no necesariamente se debe comer solo, sino que se debe combinar diferentes germinados y así vamos a poder obtener mejores nutrientes. Lo más lindo que hay en la vida es la semilla. Semilla es vida, semilla es libertad, semilla es soberanía. Es más, las negras cuando se volaban de la esclavitud no llevaban pertenencias. Se llenaban el afro de barro y ahí metían las semillas y se iban para los cimarrones y hacían su historia con la semilla. Campesino que viaje con semilla tendrá vida y libertad. Campesino que no lleve semillas conocerá la derrota, porque es el futuro, es la mínima. La semilla es la mínima expresión en el mayor concentración de energía. Eso es una semilla. La semilla es prolongación de la vida. Esa semilla tiene una particularidad y es que nosotros no alcanzamos a dimensionar la magia que trae. Hay semillas que pueden durar dentro de la naturaleza sin encontrar esas condiciones, pero esperando a que se den esas condiciones hasta 2000 años. Hay estudios que muestran que, por ejemplo, se han encontrado semillas del loto sagrado que están sin poder germinar 2000 años en la naturaleza, esperando entonces que se den esas condiciones. Es algo totalmente mágico. Y nosotros desde la casa podemos liberar esos embriones para poder capturar la atención de todos esos nutrientes que están realmente potencializados. Y hace parte también de lo que nosotros llamamos un modo de producción limpio dentro de la agricultura y que se puede desarrollar desde las ciudades. Entonces, cuando hay esa explosión de glucosas, de azúcares, de toda esa vida que está concentrada, mira que las semillas son pequeñas y están los tallos, están los frutos, están las raíces, todo está en una semilla. Todo ese potencial está en una semilla. Entonces, cuando hace esa explosión, se multiplican todos sus beneficios. Y como si cogiéramos una semilla tratada, todo ese también se nos transformaría en problema y nos llevaría, porque nos vamos a consumir ese germinado, nos lo vamos a consumir muy rápido, no pasando de 8 o 9 días. Lo ideal es que la semilla sea orgánica, sería lo ideal, porque esa semilla no solamente va a tener mayor mineralización, sino que además estás contribuyendo con el medio ambiente, porque no estás usando fertilizante sintético. Y así podemos ser más coherentes con un tipo de alimentación que esté de acorde con el medio ambiente y no apostándole a una agroindustria que en la mayoría de los casos, y hoy por hoy, tiene un grado de alimentos imitación o alimentos falsos que están generando una serie de enfermedades que lo ideal es que las comencemos a evitar, y sobre todo desde las personas más jóvenes que ya están totalmente adictas a sabores artificiales de azúcar y sal, que son tan perjudiciales. Y por eso observamos gente muy joven con enfermedades que prácticamente serían de gente muy mayor y que no se ha cuidado o que ha vivido en medios muy, muy difíciles. O sea, todo esto nos va a llevar a salud, todo esto nos va a llevar a pensar diferente. El profe en estos días nos decía en una conferencia
nos contaba que las neuronas son hijas del colon. Nosotros somos y pensamos lo que comemos. Y nosotros no comemos ni fruta, nosotros comemos tierra. Y si nos comemos una tierra envenenada, una tierra muerta, comemos muerte. Entonces, es uno de nuestros entregar vida a la gente, entregarle. Tenemos factores que nos limitan en las producciones del oro, tenemos unos factores que nos limitan, que es tantos años, 30 o 40 años de insumos químicos despoblando esa tierra de vida. Entonces esos suelos hay que activarlos y hay que alimentarlos para que ellos nos generen otra vez esa vida. Pero a medida que van pasando los años de trabajo en estas agriculturas, cada vez es más económico. El lema de nosotros son tres puntos importantes. Primero, la salud por nosotros mismos, el respeto por el cuerpo, por la dignidad humana. El segundo, la parte social, porque tiramos a la guerra, los campesinos no son culpables. El campesino es más víctima que culpable, porque los paquetes tecnológicos que les llevamos no eran para ellos. Ellos conocían bien lo que tenían que hacer en el campo, más que nadie. Y si uno coge muchachos en las comunas trabajando, dice, pero es que mi abuelo recogía la hojarasca. Sí, te acordás, hay un chip. Tenemos esa gran ventaja en Latinoamérica, que tenemos el chip que nos dejaron las agriculturas que no iban con agrotóxicos, con veneno. Entonces eso lo podemos trabajar y lo conectamos rápido. Y tercero, el cambio climático, salud y social y sociedad. Eso es lo que tenemos que cambiar y ese es el paradigma para el sueño que nosotros queremos. Y se puede hacer a escala tan pequeña desde un microjardín, desde una huerta en la casa, desde 200 metros, desde 1000 metros, desde 5000 metros, hay agricultura orgánica. Una cosa muy importante que tienen los germinados y que quizás es lo que más nos puede llamar la atención es que puede ser producido desde una casa, desde un patio, desde un recinto pequeño, siempre y cuando cumplamos con tres condiciones: agua, luz y temperatura. Hay un libro que se llama La memoria de las hojas. Lo vi recientemente en el mercado y trae una historia muy bonita sobre cómo la semilla es prácticamente un misterio y una magia en la vida de la naturaleza. Una semilla es un caparazón que tiene por dentro un embrión, y ese embrión está atrapado y está esperando que las condiciones anteriores que acabo de mencionar, de luz, agua y temperatura, se den para que él pueda salir de ese cascarón que es la semilla en el cual está atrapado y poder estirarse. El embrioncito se va estirando cuando sale el caparazón de la semilla, y ahí tiene, en ese embrión están todos los nutrientes y todo el potencial vivo para poder generar una planta posteriormente, para poder ser árbol. Entonces, cuando nosotros germinamos, lo que estamos haciendo es liberar todo ese potencial que está dentro de la semilla, que es el embrioncito, para que nos dé a nosotros todos los nutrientes. Germinamos en vidrio, en trapo, en bandejas, y germinar todo. Todo lo que sea una semilla nos da para germinarlo y para consumirlo, sacando en excepción lo que son unas solanáceas, como la papa, como el tomate, como la berenjena. No se pueden germinar porque tienen una sustancia que de pronto no nos mata, pero sí nos puede pegar una intoxicada, unos cannabinoides. No vamos a cambiar modos de alimentación. Vamos a empezar a educarnos, que nuestra conciencia nos lleve a hacer los cambios cuando sea el momento. Esto no es un cambio de, ¿qué es que yo voy a comprarme 50, 60 gramos de germinados y voy a comer hoy solo germinado?
No, no. Hay muchas cosas, es un proceso, la gente tiene que tener paciencia, tiene que tener calma. ¿Qué va a pasar? Que vamos a empezar a introducir un alimento que nos va a desintoxicar un poquito todo lo malo que nos está, que nos estamos, lo malo o lo bueno, porque hay comida también, hay gente que produce también a conciencia, pues no generalicemos todo. Pero ¿cómo se empieza? Haciéndole entradas a estos germinados, a las nueces, a las leches vegetales, a toda esta clase, todo lo que nos están disparando, que realmente nos sirva la salud, pero a conciencia. Yo empecé con los germinados, ya que mi familia había muchas personas enfermas, entonces empezamos a consumir germinados precisamente para una desintoxicación que necesitaba mi papá. Y ya ahora me puedo tomar un shot de clorofila, me gusta mucho la clorofila de trigo, es muy rica y se siente uno inmediatamente diferente. Y pues a mí la verdad eso sí me ha servido, ha sido muy útil pues para mi vida, para la... Yo, el cambio en la salud es impresionante. Empecé con los germinados, no el shot, sino los germinados en raíz, pues enraizaditos. Y a mí me, primero, yo tenía un poquito de susto por el sabor, pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Todas las verduras tienen un poquito de amargo. Los germinados son amargos, pero entre más amargo sea el producto, más saludable es. Yo empecé a consumir germinados porque tengo muchos problemas con la digestión y los germinados me ayudaron a desintoxicar el cuerpo. Ayuda también pues como que la piel se vea más sana, le ayuda a uno a mineralizarse, entonces uno tiene más energía. Cuando voy al gimnasio siento pues que tengo, si los consumo, siento que tengo más potencia. Yo no te puedo cambiar el plato de un día para otro. Yo no te puedo decir porque también hay una descompensación psicológica que te va a enfermar. La gente es muy rápido y quieren todo ya, yo quiero ser vegetariano ya, yo quiero. ¿Qué los lleva? Los lleva a una enfermedad y a dejar el vegetarianismo o el veganismo por el suelo. ¿Cierto? Porque vamos a hacer es una transición. Entonces, ¿qué empezamos? Empezamos a echarle 5 o 10 gramitos de germinados en la ensalada convencional, empezar a buscar dónde compramos las comidas. Es muy importante la comida, hay que saber dónde la compramos, no nos regalemos y no nos dejemos monotonear la comida, digo yo. Busquemos quién produce más sano, saquémosle tiempo a nuestra salud. Por lo general, yo adquiero los germinados, los compro, porque en realidad es una tarea de mucha dedicación y de mucho tiempo, y en este momento por mi trabajo no me queda pues como el tiempo adecuado, y de verdad, para que queden bien hechos, uno tiene que dedicárseles. Yo pienso que definitivamente yo no podría vivir sin germinados, entonces yo prefiero comprarlos, pero lo ideal sería que la gente pudiera producir su propio germinado, eso sería lo ideal, y además hay muchas facilidades, es fácil conseguir ya las semillas además vienen orgánicas, con certificación, y eso pues para mí es muy importante, porque uno podría comprar cualquier semilla y en realidad no sabe qué se está comiendo, pero una semilla orgánica de verdad le da a uno los nutrientes necesarios. Pero tú comerte un germinado, comerte algo, eso es el mayor respeto que puede recibir tu cuerpo. No se le echó agrotóxicos, se hizo en buenas prácticas, se trabajó muy tranquilamente. Si te pasas, tu cuerpo te lo deshacha, te lo desecha y ya. No es que vas a tener problema ni contraindicación. Yo pienso que consumir germinados es muy importante por varias razones.
La principal es que nosotros hemos dejado de consumir verduras y las verduras de verdad son muy importantes para el cuerpo. Al usted consumir germinados, ayuda a como a restablecer las dosis de verduras que usted no se consumió y esto ayuda, pues, como ya dijimos, a desintoxicar el cuerpo y vuelve y le regala a uno los minerales que necesita el cuerpo. Pero son muchas prácticas más, son ejercicios, no es solamente la alimentación, no es que esto te vaya a salvar, no es que esto es que te va a sacar, esto no es la panacea. Esto es un paso a seguir para hacer cambios, como miles de cambios más, como en el consumo de muchas cosas más, como en el consumo de conocer. No es la última palabra en la alimentación. No nos creamos los mitos que esto es que, ah, no, esto es para una modelo, esto es para una persona del gimnasio, esto es para un... No, esto es para todo el mundo en general, que todos tengan su salud. Esto lo hacemos y lo más fácil, se hace fácil y con muy poquito se construye. Porque si usted mira, todos los materiales míos son reciclados. Todo el mundo es partícipe de esta fiesta. Y si tú llevas salud a tus casas, sea desde el taxista hasta el ejecutivo, hasta el presidente de la República, el doctor, el médico, el deportista, todos necesitamos para nuestras labores diarias pensar diferente.